soy Lucita Knows y este es un nuevo video reacción al capítulo 17 de Mushoku Tensei. Antes de empezar, voy a leer los comentarios, porque hay una persona que... solamente hay una persona que comenta el Mushoku. Primero, un dato que me pusieron que es algo que no sale en el anime es que la maga y la espadachina, la que usa el bikini, son hermanas y que el motivo por el que ella se viste así es porque la hermana tiene miedo a los hombres, entonces, que no la culpo. Entiendo. Entonces, la otra se viste en bikini para que le presten atención a ella y no le presten atención a su hermana. Ah, bueno, y otra cosa es que yo no odio a Paul, simplemente es como un... no lo sé, me gusta verlo sufrir. Bueno, no sé, amigos, pero solamente esos datos. Yo no odio a Paul, simplemente pues, ajá, nos gusta verlo sufrir y ya está, se acabó, no pasa nada. Tranqui, tranqui. Ahora sí. Uy, su papá borracho. Ah, eso fue el antes, ¿no? ¿Afectó a todo el mundito o qué? ¿O simplemente a ese país? Aisha es la niña, la otra hija. Ay, ahí estaba normal y ahora está todo hecho mierda. Ah, es que mira, ni medicina, ni comida, ni nada. Ah, llegó a un pueblo. O sea, lo... ah, llegó al mismo lugar donde estaban todos, creo, ¿no? Me parece malo. ¡Hala! Su cara. ¡Hala! Está todo ojeroso y demacrado. Es que también, o sea, no sé. Sé optimista, o sea, si se murieron tus mujeres y tu otra hija, pues se sigue adelante y punto. Pero no vas a estar hecho mierda toda tu vida. Opiniones divididas. Ahorita vamos a hablar de esto. O sea, agradece que tienes a tu otra hija viva. ¡Yo! ¡Sagastase! Se conocen. Creo que él no sabe, solo lo dijo por decir. Ah, le va a decir que se encontró con el Rudy. Es cierto. Exacto, tiene 11. ¡Ay, me cae bien! ¿Qué?
No, porque... じゃなくたって、また入り口10段ぐらいできるさ。いや、できねえな。絶対にできねえ。じゃあ、なおさらじゃねえか。俺にできねえことをやった天才だ。あいつは天才だ。能力のあるやつに期待するのは間違ってるか。ギース、俺間違ってるか。間違ってるね。お前はいつだって間違ってる。 ああ、まあ、いいよ、なんか。え、当然のサーブの屈指って。それがどうした。知っての通り、俺はあっちの出身だ。俺が何を舐めてるって。お前みたいな中央大陸出身のアマちゃんには分からねえだろうな。街の外は一面荒野。昼はうだるような暑さ。夜は極寒。 Es cierto. Es cierto. 天才様の目にはさぞ哀れに映っただろうな。別に天才じゃなくたって。今。Lo dijo él, no lo dije yo. Ay, Dios mío, está tirando facts. かわいそうにな。レインを切るな。 Es lo que yo le dije, corta relación con el Paul. Yo creo que el Paul le tenía un poco de envidia. Ah, eso, yo le dije, yo confiaba en él. Oh, por Dios, ese hombre se merece un premio. Fax, tirando fax. No me caen. Juzgué rápido. ¿Qué quieres? Ahí está, vuelve el perro arrepentido. Pobrecita su hija. Claro, es que, o sea, que, ay, no quiero decir nada. Oh, qué triste. Ay, está borracho. Le pusieron algo en su bebida. O está soñando, creo, ¿no? Ay, está alucinando. Es que el tipo me cayó demasiado bien tirando fax. Es que yo lo dije, él que quería ponerle toda la responsabilidad al Rudy, nada más porque sabe hacer magia sin hablarlo. Pero como yo digo, o sea, yo estoy de acuerdo con el desconocido. Que yo si fuera el Rudy sigo mi camino y mira, ¿sabes qué? Tú busca a la familia por tu... ¡Uy! ¡Pégale, Eris! ¡Pégale! ¡Méchatelo! ¡Paulo Greirato! ¡Soyzu no chichioya da! Eris es mi personaje favorito. ¡Onna no ushiro nanka ni kakure agatte! Mira, si te vas a disculpar, discúlpate. Ah,
昨日のルーデウスは見たでしょ。あんなの父親じゃない。そう言ってやるな。父親なんてあんなものだ。ラエリス、お前の言い分もあるだろうが、Pero no. その言い分が通るのは息子が生きている時だけだ。El Ruji me sorprende porque tú sabes que el Ruji siempre dice que no se le pega a los niños. Ay, el del bar. O sea, discúlpate bien, dile, mira, ¿sabes qué? Perdón por ser un idiota. No. Ay. Yo prefiero al Ruji como un padre. ¿Qué quieres? Tus disculpas me las paso por eso. Es broma. No, Rudy, sí. ですので父様が怒るのも仕方ありません。この大変な時期に僕の方こそすみませんでした。いや。Ahora quiere prohibir al Rudy divertirse。一生懸命だったんだろう。いえいえ、全然。余裕でしたよ。え、mentira。そっか。それで、ルディ。¿Qué te importa? No, mentira。とりあえず、エリスをフィットアリオへ送ります。フィットアリオには何もないぞ。ああ、verdad, eso es cierto。町も人々も全部消えた。Donde vive la Eris, porque ahí fue el ボレアス家の人々もおそらく。Está desaparecido。でも帰ります。しかし。¿Qué quieres? ¿Qué quieres? その後、Exacto. 母様やリリアを探そうと思います。Deben estar bien igual. Qué pesado.¡Este metiche! Déjanos ir. No, Bozu. Cuasi cotoa wakanega. Kaograi mite areo. ¿Para qué? ¿Para ver que se ha lavado la cara? Ah, no, está llorando. Porque está arrepentido, porque es un idiota, porque él sabe que es un idiota. Mukashi, onaji youna kao, dokoka de mita youna ki ga suru. Sou da, are wa hikikomori hajimete sugu no koro datta. Ah, de su madre. Win. Ah, sí, tenía un amigo. Shikashi, ii yo na.一日中ゲームし放題じゃん。ああ、なんか引きこもれる理由ねえかな。なあ。ふざけんな！なんだよ。他人事だからそんなことが言えるんだ！怒んなって。さっきのはほの冗談だろ。俺が何されたか分かってんのか！俺がこんなに落ち込んでいるのに、こいつはなぜ能天気に楽しそうに無神経にヘラヘラ話してられるんだ。Sí, es una mierda lo que le hicieron, la verdad. Obviamente el chico no se pone en su. やりすぎたと思った。俺も自分から出向くことはしなかった。変な。Es que cada persona es un mundo. でも、パウロは来てくれた。わざわざ出向き、謝りに来てくれた。Pobrecito. 父様、提案があります。なんだ。こんな状況です。僕らは大人にならなきゃいけません。何が言いたいんだ。確かパウロは今年で30歳。まず生前の俺よりまだ年下だ。昨日のことはなかったことにしましょう。僕らは喧嘩なんかしなかった。Eso no funciona nunca。今この瞬間、数年ぶりに再会した父と子、そういうことにしましょう。何を言って。でも俺もあの頃とは違う。いいからほらこっちに来てください。さあそこで両手を広げて。Ay, me dio pena。しゃがんでください。そのままじゃ飛び込めないじゃないですか。Será que estoy sensible? ¡Pah! Le veo la cachetada.
Ay, le va a abrazar por primera vez, creo, ¿no? No, qué salto. ¿Qué es esto? Qué triste, carajo. No, mentira, no me da pena. No, mentira. Solo me da pena cuando el Rudy se pone triste. Este capítulo nos ponemos sentimentales. ¿Qué? ¿Quería un cuarto hijo? Sí, tres. Uy, Eris, ya se arreglaron. Me encanta la Eris. Ay, el ruge. La Eris. Healing. Sate, 突然 desu ga. ここでミリシオンにおける第2回目の作戦会議です。うん。おとといしたばっかりじゃないの。状況が変わったんです。父様が旅費と紹介状をくれました。これで次にミリスタイリクから中央大陸へ渡るときは問題なく渡ることができるはずです。ただ、あれはですね、ロデルケケアイオウ。 Y que mataron a su abuelo. Pero yo creo que debemos regresar y tomar venganza. Yo creo que la Gisle está bien, pero la Gisle es media a veces tonta. ¡Miércoles! Ah, se van a ir a buscar a su familia. Ay, mi Ruji, es tan maduro a veces. Aunque, o sea, ya se ve el cambio en Ruji. Se ha calmado. La Nora. Es una niña. El Ruji. Mira, mocosa. Ay, me encanta el Ruji. Ya va a terminar esta tontería. Ah, se separaron, pues, ¿no? Cada quien con sus caminos. Y le dejó la estatua del Ruji. ¿Se va con el Rudy o no? Ah, no, se va a ir a otro lado. ¿Se van a ir? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Que tiene que ir a los lugares donde no ha estado para buscar a su familia? Tú pensarás que odio a Paul. Pero es que no lo odio, simplemente quiero que esté solo y que nadie se le acerque.
No, mentira. Es que el Paul es como lo de que dije. Sus amigos que lo están buscando el Paul dicen que es una basura. Pues yo también opino lo mismo. Es una basura, pero igual nos preocupamos por el Paul. Ahora, yo sabía que el Guis, o sea, yo suelo desconfiar de toda la gente, pero él me daba buenas vibras. Yo dije, él me cae muy bien. Pero ajá, ojito. Y todo lo que le dijo a Paul era como fax. Le tiraba, le tiraba, le tiraba. O sea, le estaba diciendo. Porque sabemos que ay, ¿cómo se llama? El Rudy no la pasó bien. O sea, también fue difícil. Como digo, si no hubiese aprendido los idiomas, no hubiese podido hacer nada. Encima, tenían que pagar más por lo del Ruji y tenía que estar al pendiente del Ruji porque el Ruji era medio loco ahí, desatado. Y la Eris también, que tenía que cuidarla porque Eris también estaba aprendiendo y así. Entonces, como que hacer dinero, matar monstruos, alquilar comida y así. O sea, era un montón de cosas. ¿Tú crees que en los jueguitos lo pasas así nomás? No. No lo pasas así nomás. Si es difícil en el juego, ahí debe ser mucho más difícil. Es un idiota. El Guis me cae muy bien. Espero que no nos decepcione. Ahora, tiene razón. O sea, el Paul debió alegrarse de que su hijo esté vivo. No es que, o sea, por eso yo dije que el Paul como que le tiene creo que le tenía envidia. Yo creo que el Paul le tenía un poco de envidia al Rudy, porque no se alegró de verlo vivo, o sea, no se puso a pensar varias cosas. Y no me lo justifican porque este señor ya es un padre de familia con tres hijos y tiene treinta y tantos años, entonces tiene que comportarse como un padre, un adulto, una persona mayor. No me lo justifican al Paul. Como que, ay, y que un error. No, no, no. No me lo justifican al Paul. Él debió pensar que el Rudy se lo estaba diciendo para que no se preocupara. Yo pensé que se iba a alegrar de que el Rudy esté vivo, lo cual no se alegró. Por eso yo a veces digo que le tiene un poquito de envidia. Y yo no sabía que el Paul no había estado en el continente oscuro. Entonces, todo lo que le dijo Guis fue como: abre los ojos, hombre, tú no has estado ahí, tú no sabes cómo se vive, cómo uno tiene que sobrevivir y todo eso. Ahora, la Eris me encanta, es mi personaje favorito. Quiere defender al Rudy a toda costa y la apoyo. Ahora, pues eso, te quieres disculpar de verdad, pues vas y le dices, mira, disculpa por tal, la, estoy arrepentido, no lo voy a volver a hacer. Y bueno, que el meser, el del bar fue un metiche, sí. Quería que se arreglen, sí, pero no. Pero bueno, ya está, se arreglaron. Y pues lo del Rudy que dice que olvidemos lo que pasó, como que si nunca hubiese pasado, eso nunca funciona. Tienes que, o sea, ya está, ya pasó, te disculpas y trata de olvidarlo, pero si haces como que nunca hubiese pasado, tampoco es no es algo bueno. Y no le estaba mirando la cara. Es que también, o sea, entiendo la situación. No da ganas de mirarle a la cara. Pero ahora, lo de su vida pasada con su amigo. No sé, es como digo, cada persona es un mundo. Y supongo que su amigo sí sabía qué es lo que le habían hecho. Y yo, por más que él haya dicho que el amigo dijo eso para querer animarlo, no es una buena forma. Ahí sí está mal el amigo, porque decirle, yo también quisiera ser como tú, estar encerrado y no hacer nada. No es una buena manera de decirlo, de levantarle los ánimos. La verdad que ahí sí no me justifiquen eso porque eso está mal. Y obviamente lo que le han hecho no solamente es bullying, es ya otro nivel, es como ya un abuso. Eso ya es abuso, ya eso sobrepasa los límites. Entonces tú, sabiendo eso, tú no le puedes decir. O sea, tienes que saber bien qué palabras usar, porque no, ahí estuvo mal el amigo y obviamente el Rudy explotó. Pues no, no era tú, no era un buen amigo, no era una buena persona. Y la verdad que sí me dio muchísima pena. No pensé que se iban a abrazar, me dio pena. Bueno. X, sí me dio pena, muchísima pena, pero ya cuando el Paul comenzó a llorar así medio gritando, ya así me dio risa. Pero eso es lo que faltaba, que le digas de verdad disculpa, no que te hagas el loco y hagas bromas, no, discúlpate y ya está, no lo vuelvas a hacer. Porque si tú vuelves a cometer el error, entonces tus disculpas no sirven de nada.
Bueno, la Eris me encanta. Ya dije mi personaje favorito porque lo quiere defender a toda costa. Y el Ruji está cambiando. O sea, recién me di cuenta que el Ruji antes, cuando lo conocimos, no sabía nada, era un tonto, era muy agresivo. Y ahora lo hemos visto como una persona seria. Se queda a escuchar, se calla, escucha y hace caso y está madurando. Y me gusta el desarrollo de Ruji y del desarrollo de Eris también. Ahora, pues sí, tiene razón, creo que cada quien con su camino, porque el papá también, el Paul, tiene a su hija y pues a la gente a la que está ayudando. Y ahora lo que le dijo Giz al final, no entendí. Supongo que creo que le dijo que, o sea, si en un lugar, si tú no has ido a ese lugar, pues tendrías que ir a todo, o sea. Lo que le dijo Giz fue que tiene que ir a todos los lugares en los que él no ha estado y tal vez pueda encontrar a su familia. El Giz, muy sabio ese muchacho, pero ojito con él. Ojito con el Giz. Me ha gustado mi personaje favorito de este capítulo. Y bueno, creo que eso sería todo. Y pues nada, después de ese capítulo nos toca ver el OVA y después del OVA ya me toca ver el siguiente capítulo. Y bueno, eso sería todo.